En la comunidad de One Piece existen muchos temas de debate que se han extendido con el pasar del tiempo, y uno de ellos es el del nivel exacto de poder de los comandantes de Yonkou dentro de las escalas generales de One Piece. Muchas personas comentan que están más o menos por el mismo nivel que los almirantes, o algunos otros se aventuran más en decir que podrían ser tan fuertes como un emperador, pero ¿cuál es la respuesta correcta? La verdad es que esto depende mucho del ocupante del puesto, por lo que en este video analizaremos a los comandantes más interesantes para llegar a una conclusión un poco más concreta, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. El personaje perfecto para empezar es Sabo. ¿Qué? Sí, sé que para muchos es bastante extraño ver a un revolucionario metido en un grupo en donde el resto son piratas, pero actualmente podría decirse que los revolucionarios son el equivalente a otra tripulación de un Yonkou en el mundo de One Piece, puesto que tienen un montón de gente luchando a su favor luego de lo que ocurrió en el Reverie. También poseen un área específica en donde se establecen, en este caso la isla Kamabaka. Y por último, su líder, es decir, Monkey D. Dragon, es un tipo con un renombre increíble dentro de su mundo. Recordemos que es considerado como el criminal más peligroso, título que ocupa desde que Kaido, Big Mom y Shirohige estaban en activo, por lo que perfectamente los revolucionarios podrían ser otra banda más de un emperador si es que Dragon se hiciera pirata, y por consecuencia, Sabo sería uno de sus comandantes, puesto que actualmente es su segundo al mando. Y ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué tan fuerte es Sabo en la actualidad? Para poder determinar esto, nos debemos regir por dos enfrentamientos clave que tuvo el personaje en Dressrosa. El primero es el que tuvo contra Jesus Vargas, quien de hecho también cuenta como comandante de Yonkou en este video. En esa pelea, Sabo literalmente se lo papeó, esto gracias a los poderes de su Akuma no Mi recién obtenida y a las técnicas de artes marciales de las cuales es experto, por lo que ya de base sabemos que se encuentra en un nivel bastante pronunciado, puesto que no cualquiera es capaz de derrotar a un subordinado directo de un emperador. No obstante, el límite del personaje lo vimos posteriormente en su pelea contra Fujitora, donde a pesar de que no hubo una conclusión ya que ambos pactaron tregua, se notó claramente que de entre los dos, Sabo era quien se veía mucho más desgastado, por lo que si bien el personaje es bastante poderoso, en aquel entonces no lo era tanto como para derrotar a un almirante de la marina. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto sucedió hace varios arcos, por lo que lo normal sería que Sabo actualmente haya mejorado un montón, ya que de momento no se conoce que tenga ningún dominio avanzado de algún tipo de haki, así como tampoco el despertar de su Akuma no Mi, habilidades que al obtenerlas claramente le darán un power up bastante pronunciado. De hecho, este personaje tiene un potencial increíble, y prueba de ello es que en la actualidad se le considera también un emperador, por lo que no sería sorpresa para nadie que eventualmente escale a ser tan poderoso como uno. Mira ese potencial. Ahora pasemos al caso de Cracker, que también es un comandante de Yonkou. ¿What? No se crean, les estoy jodiendo. La verdad es que a nadie le interesa ese tipo después de que Aokiji, quien también entra en este video, se lo papeara. Así que mejor hablemos de su hermano Katakuri. Este personaje tiene un montón de fans, razón por la cual se le infravalora un montón. Y es que para poder determinar el nivel del poder de Katakuri, mucha gente se basa en lo mucho que le gusta el personaje, y no en lo que nos ha demostrado. Verán, partamos desde la base de que fue derrotado por el Luffy de Whole Cake. Es decir, un tipo que solamente tenía su haki de observación avanzado recién aprendido. No tenía ningún dominio avanzado de hakis ofensivos. Y tampoco su despertar, cosa que a día de hoy son casi indispensables para mantenerse en la parte alta de las escalas de poder actuales, y que son habilidades que Katakuri no tiene salvo su despertar, el cual está bien, es de bastante utilidad porque transforma su entorno en mochi, pero cualquier personaje con una movilidad decente podría evitarlo. A lo que voy con todo esto es que debido a que Katakuri no tiene un dominio avanzado de haki del conquistador y tampoco de al de armadura, se queda bastante atrás en cuanto a sus capacidades ofensivas respecta, y por su parte en cuanto a las defensivas no se puede negar que, si fue derrotado por un Luffy que solamente usó su forma Snake Man, también se queda bastante cortito en este apartado. Dicho lo cual, no se puede negar que el comandante Dulce tiene un control increíble de su Akuma no Mi, de hecho es de los mejores usuarios vistos hasta ahora, y por otro lado también tiene un haki de observación que combina con esta, pero en el caso de esto último debemos tener en cuenta que tampoco es que sea infalible, ya que si se le estresa lo suficiente en el combate, este le dejará de servir, y prueba de ello es esta imagen, donde Luffy logró asestarle un golpe sin siquiera tener su forma Snake Man activa. Además, si se le ataca lo suficientemente rápido, por mucho que prevea el ataque, no será capaz de esquivarlo, tal como sucedió en la pelea en la que se le derrotó. Por esta razón, actualmente Katakuri no sería capaz de enfrentarse a un almirante de la marina, y mucho menos a un Yonkou. Sin embargo, el personaje tiene potencial, ya que actualmente una de sus hermanas fue raptada, y esto podría motivarle a mejorar como luchador para ayudarle. Diablos, ese es un nombre de verdad. Ahora tenemos el caso de King, el primer comandante de Kaido. Obviamente las características más resaltantes del personaje es que pertenece a la raza de los Lunarias, y esto le otorga tres habilidades bastante particulares. Y no, ninguna de ellas es tener un macanón por ser grone, mal pensados, que probablemente lo tenga, pero eso no influye en su nivel de poder, creo. Lo suponía.
Pero, en fin, la primera es una resistencia tremenda, la cual le permite tanquear como si nada los ataques cortantes de personajes con un haki de armadura poderoso como el de Zoro. Esto le da una resistencia brutal. La segunda es su forma de velocidad, que le permite moverse rápidamente para atacar a sus enemigos, la cual está bien, pero tampoco se crean que tanto, ya que Zoro le pudo prever varios ataques y este tampoco es que sea un maestro con el haki de observación. Y por último está el caso de su control del fuego, el cual sí que es bastante resaltante, ya que genera llamas a una temperatura increíblemente alta, y con esto puede ocasionar mucho daño. También tenemos el caso de que King es un tipo con una movilidad increíble gracias a su forma de pterodáctilo, creo que se pronuncia así. Esto debido a que se comió la Swan prehistórica de ese animal, por lo que también debería tener una buena resistencia en ese apartado. Sin embargo, la misma tampoco es tan pronunciada, ya que Zoro le acabó derrotando al poco tiempo de aprender a usar su haki del conquistador avanzado. Es por esta razón que, a pesar de que demostró ser un combatiente extremadamente completo, gran parte de la superioridad que demostró tener hacia Zoro se debió al desconocimiento que el espadachín tenía acerca del funcionar de su cuerpo. Recordemos que se vuelve vulnerable cuando adopta la forma velocidad. Por esta razón, cualquier combatiente medianamente inteligente que sea capaz de aguantarle hasta descubrir eso tendría las posibilidades de ganarle. Sin ir muy lejos, personajes como Sanji o Ben Beckman podrían derrotarlo de forma más eficiente, razón por la cual dudo bastante que pudiera hacer mucho contra un almirante de la marina y mucho menos contra un Yonkou. A día de hoy, King se encuentra encarcelado en Udon, por lo que no creo que tenga potencial de mejorar o de volver estando ahí. Es por esta razón que difícilmente pueda superar sus límites vistos en el arco de Wano. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Por otro lado tenemos a Marco, que sí, sabemos que actualmente está retirado, pero también en su momento fue un comandante, y esto da pie a que entre en este video. Ahora, con el caso del usuario de la Swan mitológica del Fénix, sí que sucede una cosa interesantísima, y es que ha demostrado ser extremadamente resistente, cosa que de hecho vimos en Marineford cuando se enfrentó a los almirantes de la marina durante toda la guerra, y que luego reafirmamos en la guerra de Onigashima cuando se dedicó a proteger a los Mugiwara de los ataques de los comandantes de Kaido y del propio Kaido, de hecho. Incluso, este tipo es tan resistente que fue capaz de retener él solo a King y a Queen a la vez durante esta última guerra. No obstante, luego tenemos el caso de su poder ofensivo, que siendo completamente sincero me deja mucho que desear. Bien es cierto que tuvo el poder suficiente como para empujar el barco gigante de Big Mom por la cascada de Wano, cosa que de hecho King también hizo, lo cual refleja una fuerza física pronunciada, pero ya si hablamos de técnicas de combate y de dominios de haki, la verdad es que a día de hoy se queda un poco atrás, ya que se sepa no tiene un dominio avanzado del haki de armadura, por lo que no es capaz de potenciar sus ataques para dañar enemigos de gran resistencia. Y lo único que podría hacer que sea capaz de lo último es emplear su poder elemental, ya que recordemos que es capaz de generar fuego gracias a su fruta. Pero como les digo, esto es más una teoría que otra cosa. No obstante, gracias a su resistencia pronunciada, yo personalmente creo que, al menos en temas de desgaste, este tipo sí que sería capaz de bajarse a cualquiera de los personajes anteriormente mencionados, ya que recordemos que él sí que fue capaz de aguantarle a los almirantes de la marina. Ahora, tampoco creo que sea capaz de derrotar a alguno de estos marines, puesto que tenemos el ejemplo claro de que, ni teniendo a un montón de gente de su lado apoyándole, fueron capaces de derrotar a Akainu cuando él solo estaba contra todos. Por otro lado, debido a que está retirado, difícilmente le veamos aumentar su poder. Sin embargo, por tener actualmente una trama abierta con el tema de la búsqueda del pirata Edward Weevil, probablemente le veamos entrar en acción nuevamente. Así que de momento le ponemos como comandante destacable. ¡Marco! ¡Dígamelo, papá! ¿Quién es ese diablo que está ahí? Pero viejo a la semilla. Y ahora tenemos el caso de Zoro, que por definición entraría como un comandante de Yonkou, ya que no deja de ser uno de los tripulantes más fuertes de la banda de Uno. Y bueno, actualmente ya de plano sabemos que este tipo es más poderoso que King, puesto que le ganó. Y esto en parte demuestra que en las escalas actuales es bastante importante el recurso del haki del conquistador avanzado, que aprendió a usar durante esa pelea. Y bueno, Zoro a día de hoy tiene una ofensiva tremenda gracias a ese recurso. Si a esto le sumamos la resistencia brutal que ha demostrado tener, ya que recordemos que en la azotea fue capaz de detener momentáneamente un ataque combinado de dos Yonkou, nos queda un combatiente bastante potente. Sin embargo, el espadachín también demostró tener un defecto bastante pronunciado, y ese es su movilidad, ya que se le dificulta muchísimo trasladarse de forma vertical, es decir, por el aire, cosa que quedó en evidencia con su pelea con King, donde Lunaria tuvo el control total del enfrentamiento cuando adoptaba su forma de pterodáctilo. Pterodáctilo, y ustedes me entienden. Y también a nivel de velocidad de reacción, Zoro flaquea, puesto que no tiene un buen haki de observación. Además, su movilidad tampoco es que le ayude para esquivar ataques. Prueba de ello es que se le dificultaba cubrirse de los ataques de King. Por estas razones es que actualmente creo que el personaje aún tiene mucho por mejorar para poder escalar entre los comandantes, ya que si ponemos de ejemplo a Marco, este fue capaz de aguantarle a los almirantes, cosa que a día de hoy Zoro no podría hacer, pero ni soñando, ya que estos poseen un poder destructivo con el que le derrotarían en un segundo. Sin embargo, no es ni de chiste el comandante más débil que hemos mencionado, y a esto también hay que añadirle que, por ser un personaje principal, tiene un potencial de progresión increíble. Recordemos que quiere
quiere convertirse en el mejor espadachín del mundo, y podemos intuir que quien ocupa ese puesto actualmente, es decir, Dracul Mihawk, es tan fuerte como un Yonkou, ya que su recompensa es semejante a la de los más poderosos en la actualidad, y sabemos que en su momento fue el rival de uno, por lo que para que Zoro le supere tendrá que volverse tan fuerte como este tipo. Es por esta razón que no deberíamos sorprendernos si el usuario del Santoryu acaba la historia siendo tan poderoso como un emperador del mar. Joder, esto sí es cine. Y antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los Super Thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando a todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Luego está el caso de Sanji, que a mi parecer es, después de Luffy, el luchador más completo de la banda. Esto debido a que tiene una capacidad brutal de moverse por cielo, mar y tierra de forma eficiente a altas velocidades, ya que tiene unas capacidades ofensivas y defensivas súper envidiables. Hablando un poco de esto último, de hecho, cuando Sanji despertó los poderes de sus genes, este obtuvo una resistencia increíble al daño físico, hasta el punto en el que pudo aguantarle distintos tipos de ataques a Queen sin ningún problema, y los que le llegaron a dañar se los regeneró, puesto que esta es otra característica que le dan estos genes, siendo capaz de recuperarse de todo el daño interno que recibió cuando Queen le aplastó. Gracias a esto, Sanji subió un montón dentro de las escalas de poder, puesto que es indispensable en la actualidad tener la capacidad ya sea de aguantar el daño, evitarlo o regenerar. Y él puede hacer las tres cosas, porque debemos recordar que también tiene un dominio bastante pronunciado del haki de observación. Por otro lado está su power up ofensivo del Ifrit Jumble, con el que lleva la temperatura de las llamas de su pierna a otro nivel. Con esto el personaje fue capaz de dañar a un usuario de fruta Swan prehistórica sumamente resistente como Queen, por lo que a pesar de que de momento no posee un dominio avanzado de sus hakis ofensivos, sus capacidades en el apartado no son nada despreciables. Si a esto le sumamos su velocidad, que le hace casi invisible, tenemos a un combatiente increíblemente completo, ya que tiene una ofensiva poderosa que a la larga merma las resistencias de los enemigos, una resistencia muy resaltante, y movilidad increíble que puede aprovechar a velocidades extremadamente altas. No obstante, a día de hoy sabemos que tanto él como Zoro siempre van a estar más o menos igualados en cuanto a poder, por lo que al igual que su rival, este aún tiene un margen de mejora bastante pronunciado, y esto también implica que a la larga llegue a un nivel semejante. Es por esta razón que sí, a pesar de que Sanji actualmente no sea capaz de vencer a un almirante, probablemente en un futuro sí que pueda hacerlo, e incluso llegar a ser tan poderoso como un emperador del mar, tal como su contraparte en la banda. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora tenemos el caso de Jinbe, que perfectamente puede entrar en el top, ya que forma parte del grupo de los poderosos en la banda de Luffy. Cabe resaltar que este tipo no deja de ser un ex Ichibukai, por lo que su fuerza es bastante pronunciada, y prueba de ello es que sin mucho esfuerzo fue capaz de bajarse un oficial de Kaido. De hecho, en aquel entonces, cuando no se habían fijado aún los enfrentamientos en los personajes, se decía que Jinbe lucharía contra Jack. Dicho esto, ¿qué tan poderoso es Jinbe? A día de hoy podemos resaltar que en cuanto a capacidades defensivas, este tipo fue capaz de tanquearse un ataque directo de la fruta más destructiva de One Piece. Sí, hablo de la de Akainu. Y si bien es cierto que no salió ileso de ello, con esto podemos afirmar que, en temas de resistencia, es bastante superior a personajes como King o Katakuri, ya que él de base puede detener estos ataques. No necesitó ni esquivarlos ni valerse de algún modo especial que luego deba desactivar para poder aguantarlos. Luego tenemos el caso de que a nivel ofensivo es capaz de generar daño interno gracias a su karate Gyojin, y también se presume que posee haki del conquistador avanzado, ya que en el puñetazo final que le metió a Jujutsu se desprendieron los rayos típicos del recurso. Ahora, esto no se ha confirmado, pero no sería de extrañar que el Gyojin más poderoso visto hasta ahora tenga ese haki. Por otro lado, en lo que sí flaquea mucho el personaje es en su movilidad, ya que sí, en el agua es increíblemente ágil, pero la mayoría de las peleas actualmente se dan en tierra o aire, lugares en donde Jinbe es prácticamente una piedra, y esto le quita mucho potencial. De hecho, actualmente está en su prime, por lo que no creo que vaya a mejorar de aquí en adelante. De hecho, ya podría decirse que tanto Sanji como Zoro le superaron. Es por esta razón que el Caballero del Mar está en un nivel intermedio más o menos en este top. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y chumarme un gong. Y pasemos ahora a Ben Beckman, el vicecapitán de los piratas de Shanks el pelirrojo. Con este sujeto sucede que a día de hoy es un misterio qué tan poderoso es. Si bien es cierto que hace un montón de tiempo Oda nos confirmó que era uno de los tipos más inteligentes de este manga, esto no nos sirve de mucho para determinar qué tan fuerte es realmente. Sin embargo, en dos oportunidades hemos visto que ha realizado proezas que nos dan a entender que el tipo débil precisamente no es. La primera de ellas fue su intervención en Marineford, lugar en donde no tuvo ningún tipo de problema con aparecerse al lado de un almirante de la marina y apuntarle
con su pistola. Y oigan, siendo el tipo inteligente que es, dudo mucho que se haya precipitado yéndose hacia donde un almirante a sabiendas que le podrían reventar. Por lo que, si bien es cierto que Kizaru dicha amenaza se la peló y siguió persiguiendo al submarino de Law, que Beckman le haya ido a encarar nos da una idea de que este sujeto no estaría muy distante al nivel que tiene Marco, por ejemplo. Es decir, el de un comandante resaltante dentro de la escala, ya que ambos no tuvieron problemas con encarársele a los almirantes de la marina. Por otro lado, también está el caso de que este tipo fue el responsable de dejar sin un brazo a Eustace Kidd cuando ingresó al Nuevo Mundo. De momento no hemos visto cómo se dio este acontecimiento, pero tomando en cuenta que Kidd no era precisamente un pirata débil, lo más seguro es que Beckman también tenga un poder ofensivo bastante bueno como para hacerle esto al Supernova. Y ahora aquí entramos en terreno especulativo, puesto que en su momento se comentó que la tripulación del pelirrojo era la más equilibrada, y esto podría dar pie a que pensemos que Beckman tiene un poder que no está muy alejado del de su capitán. Si ese fuera el caso, podríamos dar por hecho de que sí que podría enfrentarse de tú a tú a un almirante de la marina, ya que Shanks no deja de estar un paso por encima de ellos. Dicho lo cual, de momento no ha demostrado ni su estilo de combate ni sus habilidades, pero tomando en cuenta que es bastante improbable que sea un usuario de Akuma no Mi, seguramente sea un usuario de haki bastante bueno. Incluso es posible que sea capaz de dominar los distintos tipos del recurso de forma avanzada. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Ahora, teniendo el caso de Beckman fresco, pasemos a hablar de la tripulación que probablemente enfrentará la suya, es decir, a los piratas de Kurohige, más específicamente a los capitanes del Yonkou. Y esto hay que explicarlo, actualmente Teach es un comodoro, es decir, es la máxima autoridad en un grupo de varios barcos, los cuales, cada uno tiene sus capitanes, que vendrían siendo los nakamas que todos conocemos, Jesus Vargas, Shiryu de la Lluvia, Katarina Devon, etc. Pero como estos son, por definirlos de una manera, los cargos que le siguen al que él tiene, podríamos contarlos perfectamente como comandantes. Dicho esto, ¿qué nivel de poder tienen? La respuesta, a pesar de que pueda parecer un tanto compleja, la realidad es que es bastante simple, y esta la podemos calcular en la actualidad teniendo de referentes a la tripulación de los Mugiwara. Como todos sabemos, actualmente ambas bandas se enfrentarán debido a la rivalidad que se ha ido construyendo entre sus dos capitanes, y como la grandísima mayoría de las peleas de los Mugiwara, los enemigos a los que se enfrenten serán más fuertes que ellos hasta que les derroten. Más o menos como pasó con King y Queen, por ejemplo, que en un principio eran más fuertes que Zoro y Sanji, pero acabaron siendo derrotados. Pues eso mismo sucederá con la banda de Teach. Katarina Devon, por ejemplo, será más fuerte que Nami y Robin hasta que alguna de las dos le derrote. Y lo mismo sucederá con Shiryu de la Lluvia, que es en el que nos centraremos en esta oportunidad para no extendernos demasiado. Resulta que este tipo es casi seguro que será el rival de Zoro, por lo que a día de hoy, si sabemos que el usuario del Santorio está en un nivel comandante intermedio, debemos asumir que Shiryu se encuentra un poco por encima de él. Y sí, sé que suena descabellado pensarlo, ya que a fin de cuentas Zoro tiene haki del conquistador avanzado, y de Shiryu no hemos visto mucho, pero de lo poquito que vimos da pie a que esto tenga sentido, ya que no debemos olvidar que este tipo fue capaz de aguantarle unos ataques al mismísimo Monkey D. Garp cuando ambos se enfrentaron. Y eso no lo hace cualquiera, por lo que en conclusión, los niveles de la banda de Teach variarán según con quién se acaben enfrentando de la banda de Luffy. Debido a esto, simplemente debemos imaginar que si Van Augur se enfrentará a Usopp, este será más fuerte que él hasta que sea derrotado. Aunque bueno, esto no hay que imaginárselo mucho, ya que es bastante obvio con lo poco que le hemos visto. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Sin embargo, luego tenemos el caso de Kusan, que es una excepción a la regla que anteriormente les comenté con sus compañeros, ya que con él no sabemos si realmente acaba enfrentando a los sombreros de paja, porque hay que tener presente que igual la razón por la que se encuentra en la banda de Teach es para espiarla. Esto debido a que este tipo no es lo suficientemente malo como para serle tan leal a Teach. Por esta razón es que yo creo que no es descabellado pensar que le acabe traicionando antes del enfrentamiento que tendrá contra Luffy. Dicho lo cual, con él sí tenemos más datos para poder calcular un poco cuál es su nivel de poder, ya que este tipo era un almirante, y por lo mismo, su nivel ya de base está por encima del de todos los anteriormente mencionados, a menos que Beckman también esté en ese nivel, claro está. Pero el punto es que Aokiji era tan fuerte que no era que se pegaba contra comandantes, sino contra el propio Shirohige, con quien intercambió unos cuantos golpes durante Marineford, por lo que con esto este tipo demostró estar en otra liga. De hecho, cuando se cruzó con algunos comandantes de Newgate, no tuvo problemas con dejarles fuera de combate, y prueba de ello es que sin mucho esfuerzo dejó a Yosu sin un brazo luego de congelárselo. Vamos, que este tipo a priori está por encima del nivel comandante de Yonkou, e incluso no me sorprendería que a día de hoy esté en la capacidad de mandarse un 1 versus 1 contra Teach, que ya es un Yonkou de hecho, por lo que de todos los anteriormente mencionados, este tipo es el más poderoso. ¡Tú como un hombre no puedes conmigo! ¡Tú como hombre no puedes conmigo! Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Como ya les mencioné hace unos días, cambiaré el ritmo en el que hago contenido de ahora en adelante, por lo que les traeré videos un poco más trabajados como este en lugar de los anteriores. Dicho esto, me encantaría traerles otra entrega de esta temática, pero ahora haciéndolo con los Shichibukai y luego con los Yonkou, así que apóyame con un buen like si te gustó este video. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.
¡Coño, pero tú estás loco, hijo de tu maldita madre! ¿Cuándo yo te he mencionado nada de esa mierda, coño? ¡Tú eres maldito irresponsable! ¡Eso coño, es siempre vamos a tener este maldito problema, coño! ¡La maldita diablo, misma mierda! ¡Diablo, te voy a guisar, compáñate! ¡Tú como un hombre no puedes conmigo! ¡Tú como hombre no puedes conmigo!